orden de cosas cree, desde su experiencia y desde su conocimiento, que existe un cierto empobrecimiento en la gastronomía que estamos consumiendo ahora mismo? Bueno, pues sí, pero existe un empobrecimiento porque al final todas estas cosas empiezan a ser cosas complicadas. Y en muchos de los casos, pues la legislación también complica todo este tipo de poner un plato de caza. Al final verdaderamente tiene que ir con los registros sanitarios, ya no es que venga el cazador, pero ya entiendo que tiene que ser también así, ¿no? No puede ser de que alguien te mate un jabalí en cualquier sitio, no lo haya analizado y lo puedas estar dando en un sitio de consumo al público. Al público le tienes que garantizar, porque yo como consumidor no puedo estar pensando si un plato de jabalí está analizado o no está analizado para ver si el consumo es óptimo o no. Entonces yo, los restaurantes y todo esto, verdaderamente tienen que comprar caza que esté con su registro sanitario, que esté analizado y que tenga todas las garantías para que el consumidor pueda consumirla sin ningún tipo de problema ni duda de que lo puede hacer. El resto, yo pienso que sí se está empobreciendo, pues al final todo lo que se vaya perdiendo, ¿me entiendes? O sea, cualquier cosa que perdamos, estamos empobreciendo lo que estamos haciendo. En la gastronomía, si estamos perdiendo la cultura de la caza, hay gente que no sabe lo que es una paloma, o que no ha probado nunca una paloma, y dices que no sé cómo probarlo. Pues verdaderamente, bueno, pues oye, tú mismo me has dicho que no has probado nunca becada. La becada no se puede comercializar, pero yo te he dicho que soy cazador de becada y hoy de mi casa saldrás con unas becadas para que puedas probarlas, sinceramente te digo. A usted como distribuidor, ¿cuál es su pesadilla, digamos, profesional? ¿Es que un cocinero haga un mal plato con alguno de sus productos? Bueno, no. No es mi pesadilla, sí, verdaderamente me da pena, ¿no? Que haga yo intento traer un producto y hago unos esfuerzos grandes, pero todos estamos a pie de errores. O sea, también es verdad que los cocineros tienen mucho que investigar y lo que a mí me puede parecer un mal plato a ti te puede parecer algo exquisito. Uh-huh. Bueno, porque un mal plato, siempre y cuando esté dentro de que está comestible, si está poco cocinado, quizás a mí me parece que no es un plato idóneo, y si está... Luego sí que es verdad que hay maravillas en la cocina, sobre todo aquí en esta tierra que estamos, bueno, pues estamos haciendo verdadero arte en la cocina, igual estamos muy mal acostumbrados, ya tenemos unas expectativas de que todo tiene que sorprender, no sé, de una forma espectacular, y al final yo creo que siempre todos los platos no pueden sorprender, y lo cual no quiere decir que estén mal cocinados. Sí, es verdad que con un buen producto, pues sí da pena. Hay veces que igual ves que, pues, pero igual también porque tiene mucho trabajo en ese momento, tal vez que no está muy cocinado, muy pasado en el fuego, tal, y dices, qué pena, porque este producto es bueno, pero ya sea mío o no sea mío, es un buen producto y no está bien finalizado el plato. En pie de errores tenemos todos. Hay veces que yo también dejo el bacalao un poco más salado de lo que debería, o desalado, que también me pasa. Dos últimas cuestiones. Usted, como decía hace un rato, está en medio camino o está en la mitad entre los productores primarios y los elaboradores terciarios, los cocineros. ¿Se ha sentido alguna vez chantajeado? No. Bueno, aquí quizás presionado para la venta de ciertos productos. Políticamente correcto, le acaba de quedar muy bien. Al final todo el mundo cree en el producto que hace, ¿no? Y sí que es verdad que hay productores que te están diciendo, joder, es que mi producto es la de Dios, ¿y por qué no me compras? Y yo le digo, pues porque el producto que tú haces, hay que ser políticamente correcto, el producto que tú me estás trayendo no me termina de convencer. Bueno, oye, y luego sin embargo es, o te dicen, joder, a mí me ha pasado devolver producto en mi casa, hacer una prueba, o traer, oye, pues tráeme, hacemos una prueba, no me gusta, esto lo devuelvo, y decirme, pues esto yo lo llevo aquí, aquí y aquí, y no tengo ni un problema. Perfecto, son más listos que yo, llévaselo. No es lo que yo busco. Si igual no digo que sea yo el que tiene la razón de que ese producto no es el bueno, yo al menos busco el criterio que yo tengo sobre cada producto. Entonces, si a mí el pescado me gusta grande, yo no digo que el pescado grande sea el mejor, pero sí digo que mi criterio es que el pescado grande es mejor porque está más hecho, tiene más músculo, la grasa es mayor. Al final, por eso simplemente que yo
pongo mi criterio en los productos y eso es lo que intento transmitir. La última. ¿Cuál, usted que maneja tanto producto, que conoce tanto, que tiene que estar al cabo del día, cuál es su último hallazgo gastronómico? ¿Cuál es mi último hallazgo gastronómico? ¿Para bien o para mal? Para bien y otro para mal. Mira. Curioso. Pues el día pasado probé el Avalon. Ajá. Que no lo conocía. Y no me hizo gracia. Joder, pues no sé por el precio. Pero que una cosa tenga un precio, pues para sí, mí. Sí, sí. Y a los japoneses y a la gente de Asia les encanta, vamos. O sea, bueno, me sorprende. Pero es lo que te digo, que cada uno no tenemos. Sí, si yo sí, sería sí. Dios, ¿cómo estaría yo? No sé cómo decirte, no. Todo el mundo haría lo que yo digo. A mí el Avalon yo lo probé. Es un producto que no me ha terminado de convencer. No le he buscado esa gracia. Igual mañana pruebo este mismo producto y hecho por otra persona y digo, ostras, pues esto es diferente. Lo cociné yo, ¿eh? No le puedo echar la culpa a nadie, sí, que sí, lo cociné sí. Yo. Pero sí que es verdad que cuando probé el Avalon no me... Pues la verdad es que no, para el precio que tiene y para el producto que es, pero olvidándome de que sea más caro o más barato, no me termino de convencer. Por la textura y el sabor no me termino de convencer. Y luego seguramente que otra gente también probó una vez el caviar y tampoco le cogí un gran gusto. Y el producto más sorprendente que me viene a la cabeza, ¿sabes lo más sorprendente que me ha podido ocurrir? Pues en unos días de caza, porque yo voy a cazar y aparte de cazar, seguramente en muchos días ni cazo, pero alrededor creo que hay otra magia alrededor de la caza que es el relacionarte con la gente y el conocer otras culturas, otros pueblos, otras cosas. Pues estuvimos cazando en Albacete, que nos llevaron unos amigos. Y un hombre, bueno, pues el señor Eduardo Mendieta nos preparó un gazpacho manchego. Entonces nosotros nos decían que en el gazpacho manchego le echaban paloma y le echaban caza. Y yo siempre, cada vez que me decían eso, por eso te digo que no hay que ser, antes de probar las cosas, no hay que ser escéptico, ¿no? Yo decía que al final... Al final, yo lo que no hay que ser escéptico a la hora de probar las cosas. Y a mí me hablaban de gazpacho manchego con paloma y yo decía, joder, pues al tomate, meterle paloma, bueno, pues esa es mi cultura. Porque yo creo que cuando nos negamos a las cosas sin conocerlas es incultura. Nos hizo un gazpacho manchego con paloma y cuando lo probé, sinceramente me pareció que era algo fascinante. O sea, yo dije, increíble que una persona... que culinariamente creo que soy una persona que me gusta enriquecerme y conocer, dije, es increíble que pueda haber un plato tan, tan rico que no lo haya, y te podría contar muchas cosas de esas, ¿eh? Aquí en el Baztán probé la Baztán sopa también, que está hecho con cordero y era increíble lo bueno que estaba eso y lo impresionante que, bueno, aquello fue espectacular también de comer. Pues muy bien, Marcelo. Se ha cortado hasta la cámara. No, que va. La cámara que sigue aquí grabando. Muchas gracias por esta muy interesante entrevista, por estas opiniones tan interesantes. Yo creo que hemos hablado de todo, ¿eh? Uy, y... Algunos nos van a colgar. Ya digo yo que por lo menos otra vez que te sacan de Facebook con la polémica que vamos a montar. Esperemos que no. Lo dicho, muchas gracias, Marcelo, y que tenga todos los éxitos que se merece. Un placer, gracias. Muchas gracias a ti. Ese último estaba grabándose también. También.